que pueden levantar la mano si quieren dar pues algún tipo de comentario o alguna pregunta, igual lo pueden hacer vía chat. Compañero Alexander, ¿cuál sería la ventaja de esta universidad pedagógica, de este Pueden levantar instituto la mano si pedagógico, quieren dar pues en algún este tipo caso la de escuela normal? Bueno, hemos dicho que Algún tipo de comentario o alguna pregunta, igual lo pueden la hacer crisis vía que chat. dice que existe en la enseñanza de este país, que puede ser una realidad, a nuestro juicio, o una Compañero universidad Alexander, pedagógica ¿cuál? en la escuela normal, que tiene toda una historia de formación de docentes, Sería la ventaja puede que en de serie esta y universidad va a pedagógica, de este instituto garantizar pedagógico, si la en calidad este de caso la ese personal docente que requiere el país? Esa es nuestra aspiración y eso es lo que demanda el país. Ahora, si fuéramos la única institución formadora del nivel de maestros, por lo menos por 10 años, decíamos, para diseñar un modelo y probarlo, de manera que después de cierto tiempo, después de ciertos años, podamos comprobar que el modelo es bueno, pues pudiéramos abrir a la posibilidad de que instituciones particulares también oferten este modelo de formación. Esa es nuestra aspiración. Creo que sería un paso en el ordenamiento de la formación inicial de docentes de este país, al menos del nivel primario, porque también esa universidad pedagógica ofertaría a mediano o largo plazo otras carreras del nivel medio. No solamente nos vamos a quedar en el nivel inicial de maestro, en el nivel primario. Pasaríamos a formar también profesionales para el nivel secundario. Diga. Decíamos, podemos mejorar lo que tenemos, que requiere mejoramiento, y sabemos cómo hacer. Solo pedimos que nos den la oportunidad de diseñar esa universidad pedagógica o ese instituto pedagógico a través de una ley, con presupuesto del Estado, lógicamente. Y si fuera la posibilidad de que sea gratuita para todos los estudiantes y con becas, pues sería excelente. Así que, profesor, yo creo que podemos hacerlo. Y Bueno, muchísimas podemos gracias. aportar al país en la dirección que el país necesita, con esa universidad pedagógica. Muchísimas gracias al compañero Alexander. Recordamos a los compañeros que estamos pendientes del chat por sus preguntas, comentarios o también pueden levantar la mano para su participación. Entonces, puede ser también al final pues, de los temas que abordemos pues, esos comentarios, esas preguntas también para el compañero Alexander. Por el momento, entonces, vamos a introducir a la magíster Rebeca Yanis Orobio. Ella pertenece al equipo de investigación de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá, IDEN. También participa en la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de Panamá. Es profesora permanente del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, IMUP. Es profesora permanente del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, ICRUP. Es una gran mujer y profesional de la sociología. Posee título de licenciatura en sociología de la Universidad de Panamá, posgrado en docencia media diversificada de la Universidad de las Américas. Maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Especializada de las Américas y tiene diversos diplomados especializados, actualmente cursando la especialidad de estudios sobre violencia por razones de género sobre las mujeres. La compañera obtuvo el primer lugar en el curso de liderazgo para la transformación de la corporación
Andina de Fomento, CAF, en su primera versión en Panamá en el año 2010. Fue ganadora del concurso del artículo nacional del curso regional de política latinoamericana en Red Flasco del año 2010. Es presidenta de la fundación y consultora Yanis Orobio y asociado desde 2006 a la fecha, especializada en seminarios, investigaciones sociales y de mercado, encuestas políticas y estudios a nivel científico con cláusula de propiedad. Es presidenta de la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá, FEDAP, en tres periodos consecutivos del 2017-18, 2018-19, 2019-2020, 2020-2021. Actualmente ocupa el cargo como dirigente gremialista perteneciente a la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresada de la Universidad de Panamá, ASEUP, y miembro de la FEDAP. Como dirigente gremialista pertenece a la Asociación de Sociólogos y Sociólogos egresados de la Universidad de Panamá, miembro de la FEDAP, es secretaria del capítulo de Panamá de CCSICA en su representación a la Confederación de Entidades Profesionales Universitarias de Centroamérica, CEPUCA, FEDAP, de 2017 a 2020, aún en el cargo. Es impulsora de la creación del Sindicato de Sociólogos y Sociólogas de Panamá, CISPA, en formación por parte de la representación del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá, IREN, del Grupo de Trabajo Prácticas Emancipadoras y Metodologías Descolonizadoras Transformadoras de 2019 a 2021, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Como docente, luego de una década de educación media particular en donde obtuvo importantes experiencias en el ámbito de la aplicación pedagógica para la enseñanza 2003-2012, decide incorporarse a la educación superior a partir del año 2013 a nivel de la licenciatura de universidades particulares y a partir del año 2016 en posgrados, maestrías y diplomados en la Universidad de Panamá, desde donde aplica los saberes y conocimientos surgidos de los acumulados históricos personales y colectivos que le conceden una cosmovisión construida con los viejos y los nuevos paradigmas del conocimiento, para proponer nuevas herramientas científicas necesarias para la transformación social del pueblo. También resalta la tarea de la formación en la comunidad, en los medios de comunicación, en los campos, en los sindicatos o en cualquiera actividad del quehacer humano. Entre las asignaturas dictadas se encuentra Introducción a la Sociología, Metodología de la Investigación, Pensamiento Crítico, Epistemología y Género, Realidad Nacional y Criminalidad, Violencia y Género, Criminalidad Femenina, Grupos Vulnerables, Historia de Panamá, Geografía de Panamá, Método de Estudio y otros. Ha publicado artículos en periódicos y revistas nacionales y personales y en coproducción. Como expositora, se puede encontrar ponencias en diversas temáticas desde la sociología. Actualmente se encuentra en la edición para la publicación de un libro. Para la publicación de un libro. Ha participado en congresos científicos, universidades nacionales y extranjeras desde el año 2010 hasta la fecha, con temáticas tales como epistemología y género, violencia, participación de la mujer, pensamiento crítico, ampliación de la participación política, electoral y partidos, realidad nacional y las formas de violencia contra la mujer, la ética profesional y la defensa del ejercicio profesional. Grupos vulnerables, el oficio de sociólogo entre las temáticas que caracteriza la acción social de los nuevos tiempos. La Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá entonces se complace en darle la bienvenida a la magíster Rebeca Yanis Orobio a este foro, quien nos compartirá el tema sobre educación en casa. Adelante, magíster Rebeca Yanis Orobio, bienvenida. Buenas tardes, pues parece que lo hubiéramos planificado. Estoy sentándome, buenas tardes. Espérenme un segundito. Acabo de llegar y estoy con el celular todavía. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Vengo corriendo de la universidad, ya llegué a la casa.
Bueno, a mí me toca hablar, me dijo la compañera Yadira Pino, que fue quien me invitó a este conversatorio, hablar sobre esa, que ya no es un proyecto, es una ley creíble, que establece y regula la educación en casa en Panamá. Bien, como soy socióloga, vamos a hacer una mirada sociológica sobre este proyecto de ley que busca. Toda ley se supone debe surgir, lo dice la teoría, desde la necesidad de los pueblos de generar nuevas instituciones, de generar mecanismos para el fortalecimiento de eso que es lo más importante y valioso de todo país, de toda nación, que es su sociedad. Bueno, no siempre se cumple con este principio y este proyecto parece, por su contenido muy escueto además, que no se alinea con esta filosofía de generar, producir leyes para mejorar la vida en sociedad y en este caso particular sobre una materia tan trascendental y fundamental para la sociedad como lo es la educación y la formación de ese futuro de nuestra sociedad que son nuestras niñas, niños y adolescentes. Entonces, este proyecto que busca como objetivo varias cosas, estuve leyendo su exposición de motivos y todo aquello que es el preámbulo a lo que al final se acuerda, se consensúa en tres debates en la Asamblea, plantea realmente una incertidumbre adicional a la incertidumbre que está viviendo todo el andamiaje de la educación panameña antes de la pandemia, hace 40 años, y con la pandemia absolutamente agudizado a un nivel tan profundo que podríamos incluso considerarlo como una crisis estructural de la educación. La verdad que venía escuchando al compañero Alexis, que le conozco su trayectoria, sabemos quién es y todo su lucha por esto que es lo más importante de quienes están inmersos en la educación, que es la salvaguarda de la formación del docente, del profesional, de la pedagogía. Realmente es lamentable que se insista desde sectores. ¿Sí? ¿Continúo? Gracias. Que se continúe desde sectores, sobre todo políticos, y los que están detrás de los políticos, que son quienes lo financian, que son los sectores empresariales de nuestro país, que han encontrado, no ahora, hace 50 años, encontraron en la educación un nicho para hacer dinero, para hacer negocio. Y le han cambiado la razón de ser de la educación, aquello que era tan, tan sagrado para nuestras y nuestros fundadores, por ejemplo, de la Normal de Santiago, y de todo ese movimiento gremialista, en el caso que me ocupa a mí, que vengo del movimiento feminista, estoy en el movimiento feminista, y hemos estudiado el aporte que hicieron esas mujeres en las primeras décadas de la era republicana, en los años 10, 20, que la gente no lo conoce, sí que hay no solamente el feminismo de aquellas mujeres que decidieron ir a la búsqueda del acceso de las mujeres a la educación superior, sino también de ese movimiento gremialista de mujeres que estuvieron en esas escuelas, esas pequeñas escuelas precursoras de la Normal de Santiago, que estuvo en varias provincias de nuestro país formando a nuestros maestros y nuestras maestras en la década del 20, 10, 20, 30 antes de fundada la Normal de Santiago,
Juan de Mos tenía 12 menas, que la gente dice, y bueno, ¿y por qué la fundaron allá? Bueno, ¿y por qué va a ser? Porque era justamente en provincia, en tierra adentro, donde nuestras mujeres y hombres entendían que con el surgimiento del Estado Nacional, una de las tareas fundamentales del Estado Nacional era la formación de aquellos y aquellas que tendrían la tarea fundamental de la construcción del pensamiento nacional, de la identidad nacional en las escuelas. Entonces, esa tarea se dio fundamentalmente en provincias, y por eso es que la normal parece que Santiago, la ciudad de Santiago, podría ser el epicentro, como lo ha sido por 70 años, el epicentro de esta tarea fundamental de la vida en sociedad, que es la formación de nuestros formadores y nuestras formadoras. Entonces, no solamente para el feminismo, sino para la sociedad panameña en general, esa evolución desde casi al unísono del surgimiento de la República, del movimiento gremialista, de educadores y educadoras, ha sido fundamental. Y el que un proyecto como este defina en su artículo 2 algunos términos que serán entendidos a partir del momento, ¿verdad?, de esta ley, como importantes y fundamentales para entender ese proceso que será caótico, como lo era antes de la pandemia, la educación presencial histórica de todos los gobiernos. Luego, lo que hemos vivido en este año y medio de pandemia con esa educación imposible, tan poco tiempo, con un Estado tan inoperante, inepto, irresponsable, como es el Estado panameño con todos los gobiernos, que quinquenio tras quinquenio hacen lo mismo en educación y en el resto, pues, de las situaciones que forman parte de la vida en sociedad. Bueno, educación no escapa a ello, pues resulta que la educación virtual iba a ser un fracaso total con un Estado como el nuestro, en donde la eficiencia no es precisamente el elemento que nos caracteriza, ¿no? Entonces, más allá de todos los esfuerzos que sí que nos consta a todos y a todas de intentar que los docentes, los maestros, los educadores, las educadoras diesen la milla y las 3.000 millas y las 10.000 millas para que pues la mayor cantidad de nuestros educandos no se desconectaran, la verdad que era realmente una tarea muy, muy compleja, y allí vemos los resultados. El Ministerio de Educación seguirá falseando la información de cuántos niños y niñas están fuera del sistema educativo, es decir, desconectados de todo, porque tuvimos un Estado incapaz, como lo ha sido con la educación presencial, por supuesto, de dar ese salto, sí, sí que lo sabemos, a un tema desconocido, como lo era la educación virtual. Fracasamos, seguimos fracasando. Este año veremos resultados igual de terribles que el año pasado. No se crean que va a ser para mejor. Todos sabemos que va a ser un resultado lamentable. Y entonces se inventan este proyecto de ley con unos artículos. Aquí hay básicamente 13 artículos. Los otros dos son formalidades. En donde dicen, por un lado, sí, porque no pueden desdecir lo ya expresado por la ciencia, que el docente es la persona idónea para enseñar, dice la cápita 3 de ese artículo 2, que dispone de los conocimientos, las habilidades y las actitudes adquiridas en un centro educativo reconocido por ley. Bueno, por ejemplo, como la normal y la universidad, que sí que ese tema es una discusión que tenemos que hacer, ¿no? Con la Facultad de Educación estamos de acuerdo. ¿Qué resulta? Este proyecto, esta ley, ahora dice que el padre de familia, ni siquiera habla de la madre de familia, como todo en este país, totalmente patriarcal, dice que el padre de familia es la persona cuya función principal
estará encaminada al bienestar de la familia. Hombre, eso lo sabemos, no lo tiene que decir esta ley. Y que dentro de estas responsabilidades que tendrá el padre o la madre, aunque esté invisibilizada aquí, será procurar una educación para sus hijos. Bueno, eso también lo sabemos que es un principio sine qua non de aquellos hombres y mujeres que deciden ser madre y padre, ¿no? Pero dice el artículo increíble, 9 de este pequeño, esta ley terrible, que le transfiere esa responsabilidad que además por constitución está en los profesionales bien formados con idoneidad para formar, que son los educadores y las educadoras, artículo 40 de la Constitución, dice que los padres podrán hacer una cosa similar, digamos, ¿no? Similar a lo que hacen los educadores, aunque no le dan la categoría, porque por supuesto no puede ser. Dice que el padre de familia o el tutor deberá recibir, perdón, artículo 11, deberá recibir un seminario o capacitación, no dicen de cuánto tiempo, puede ser un día, de medio día, de formación profesional, como si ser educador es una cosa que usted hace por arte de magia y que lo aprende en media hora, o en un día, o en una semana, o en un mes, mediante un curso de entrenamiento en metodologías, sigue diciendo, para la formación. Miren, la verdad que es muy peligrosa esta ley temeraria porque destruye el principio científico del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el mecanismo de ese proceso y quiénes son las personas, hombres, mujeres, idóneos, capacitados para ese fin? Transferírselo a una persona, hombre, con toda la buena intención que va a tener, ¿verdad? Es retroceder en el tiempo 500 años, cuando los sacerdotes y las monjas se creían que tenían la capacidad como para educar en materias que ni siquiera conocían. Miren, realmente aquí se está jugando con muchas cosas, se está jugando con el futuro del país, en la formación de esos niños, de esas niñas y adolescentes que no contarán de permitir, porque, hombre, la verdad que yo vengo a este conversatorio para motivarnos a todas y todos para que nos pongamos a que esto realmente se lleve adelante, porque es un exabrupto que las consecuencias no las vamos a ver más que en el tiempo. Y más allá de la voluntad que pueda tener una madre, un padre de familia en colaborar, son los docentes, mujeres y hombres bien formados, capacitados en cada materia cognitiva que nos corresponda, la de formar a nuestras futuras generaciones. ¿Qué pasa? Como les dije al inicio de mi intervención, esto es un tema adicional de un proyecto que inició hace mucho tiempo, no tiene nada que ver con la pandemia, inició hace más de 40 años en que algunos sectores de nuestro país que no se sienten capacitados para producir un lápiz o para producir zapatos, pues piensan que pueden hacer un negocio con la educación, y así lo iniciaron por allá por los años 70, en las escuelas esas que le llamaron de garaje, no sé si lo recuerdan. Y bueno, eso que sacaron después de 40 años iba a tener muchas más ínfulas, ¿no? Esos mismos que iniciaron las escuelas de garaje son los que en la década del 80, finales de los 80, en los 90, iniciaron su proyecto de la educación superior privada, y que ahora son dueños de pseudo universidades, que cuando lo vamos a ver, a ubicar en los rankings mundiales, no aparecen pues por ninguna parte. Hay que expurgarlo, ¿verdad? Como una aguja en un pajar, porque están allá detrás de la ambulancia.
porque no reúnen ni las mínimas cualidades y condiciones para llamarse o denominarse universidad, aunque de hecho lo sean. Ahora, esa es responsabilidad de todos. Hemos sido responsables de ese desastre, ese desgarreño en materia de educación superior, que sí tocan cuando escuchamos algunas críticas sobre si los educadores estamos o no bien formados. Hombre, tenemos que ser autocríticos y reconocer que muchas de esas universidades que tienen la tarea se han abrogado esa importante tarea que debió estar, como bien lo dijo el compañero Alexis, concentrado en la Normal de Santiago, en esa etapa de formación superior. Ah, no, pero es que el negocio era primero. Estas universidades dicen que forman a nuestros maestros y maestras, a nuestros profesores y profesoras, pero vaya a saber cómo lo harán, medianamente bien, un tanto bien y otras no tan bien. Y el resultado que tenemos, sí que es verdad que tenemos que hacer una reflexión, una autorreflexión sobre esos panameños y panameñas que sí que han sido timados en su buena fe cuando se han matriculado en esas universidades. Ellos van pensando en que van a adquirir una buena formación porque se llaman universidad, ¿verdad? Y bueno, lo que resulta es que realmente no tienen lo que le dijeron que iban a obtener o lo que de alguna manera le vendieron a la persona. Y bueno, este es un círculo vicioso de nunca acabar. Ese consejo de rectores, que menos mal, por fin, el actual rector, con todas sus altas y bajas, que sí que hay bajas y muchas, pero esta hay que anotársela, decidió retirar a la Universidad de Panamá de ese nefasto consejo de rectores que unifica a las universidades estatales con las pseudo universidades privadas que se organizan y se juntan para no hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, como eso es un asunto, era un espacio inoperante para que la educación superior, en el caso de la educación superior, pudiese trascender en esos temas tan importantes como son la autorrevisión, que sí que hay que hacerlo autocríticamente, para la pertinencia de los conocimientos y eso, para la formación, imagínense, en la materia nuestra, para la formación de los formadores y las formadoras, realmente tenemos todas responsabilidades que lo hemos permitido. Pero lo cierto es que esta nueva ley que conversando con Yadira le decía, mire, Yadira, tenemos que discutir esto y sobre todo en el seno de las instancias orgánicas, organizativas del movimiento gremialista docente, porque esto es un atentado a la educación, esto es un atentado no a los puestos de trabajo, que sí que también, pero no, es un atentado al conocimiento mismo. No se puede otorgar una licencia, es lo mismo que cualquier consejo técnico de cualquier profesión liberal. Usted no puede otorgarle una licencia, una idoneidad a una persona que no cumple con los requerimientos que dice la Constitución y las leyes para ese ejercicio profesional. La educación es un ejercicio profesional demasiado delicado que requiere que esa persona cumpla con todos esos parámetros cognitivos que son fundamentales, que se adquieren en las aulas de clase. En las universidades, bueno, por lo menos en la Normal de Santiago está garantizado. Yo diría que incluso la Facultad de Educación, yo hablo por mi Universidad de Panamá, pues también está garantizado, pero otra universidad quizás no tanto. Pero más allá de ello, hay una serie de créditos que obtienen esas universidades para esos formadores de nuestra niñez y adolescencia, que le otorgan esa idoneidad a esa persona para ejercer esta profesión de educador. Esto es una cosa muy seria
Y que un papá, una mamá, hombre, por muy buena gente que sea, no se lo puede tomar así a la ligera, ¿no? Pero el Estado le está otorgando por encima, esto es inconstitucional además, ¿no? Le está otorgando a personas que no tienen la formación ni tampoco tienen la idoneidad para ello, para que realicen esta tarea tan importante. Además, es tan vaga esta ley, como les dije hace un momento, que dice algo como que el padre, la madre, el tutor, puede ser hasta cualquier persona que esté a cargo del menor, ¿verdad? Dice que tendrá los mecanismos para anunciar a la escuela, esta que esté en esos planes de llevar ese tipo de formación en casa, de monitorear, digamos, esa formación en casa, serán ellos los que le otorguen la calificación al menor. Imagínense una cosa que solo con que aparezca en una ley realmente dice mucho de la clase de diputados que tenemos en esta Asamblea Nacional, muy delicado. Usted puede jugar con salchichas, con latas, con embutidos, incluso con chancletas si quieren, pero con la educación usted no puede hacer esta clase de aberraciones, que usted diga que está bien el tutor, el padre, madre a cargo, puede no solamente indicar en la parte cualitativa y cuantitativa, ¿verdad? La evolución, digamos, la aprobación, hombre, o si es que ha reprobado, ¿qué papá va a reprobar un hijo? ¿Qué mamá va a reprobar un hijo? Dice que dirá, anunciará a las escuelas que estén inscritas para ello, bueno, cuáles son las calificaciones que al final habrá obtenido el estudiante, inclusive en las actividades, porque habla un artículo hasta del tema de la educación física, ¿no? La actividad física, y dice, bueno, qué tan bueno será en béisbol o qué sé yo, y en actividades culturales y o recreativas, pues también está obligado ese tutor a desarrollar en función de las competencias, ¿verdad?, que debe desarrollar ese niño, también a presentar la calificación. No, mira, la verdad que mi hijo realmente no es un inadaptado y ha desarrollado todas las competencias socioemocionales y de inteligencia emocional y puede seguir para el siguiente año lectivo. La verdad es que yo no sé si estos diputados aprueban cosas sin leerla. Yo prefiero pensar que no leyeron esto y que simplemente lo aprobaron por aprobar. Pero ¿cómo es posible que digan que el padre de familia o el tutor está capacitado para calificar a su propio hijo en cualesquiera materia que, por cierto, no dominarán ellos mismos y ellas mismas? Pero qué bueno, el Ministerio de Educación con este documento que yo no sé, probablemente esté transgrediendo, y de hecho es así, no solamente la ley 47, sino las consecuentes, subsecuentes leyes que han modificado la ley orgánica de educación, hombre, pero que en esta materia tan vital como responsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, todo queda tirado por la borda, ya nadie fiscalizará nada, no habrá gabinete psicopedagógico que intervenga en ese proceso, no habrá comunidad educativa, no, bueno, todo eso que nosotros tenemos en del año 47 para acá, que se ha ido construyendo, bueno, sobre todo en la década del 80, en el 90, ahora en el 2006 y todas las posteriores leyes que han modificado la ley 47. Entonces, hombre, yo la verdad que sí, creo que es urgente, urgente que discutamos en este espacio y en todos los espacios que sean necesarios el que esta ley no puede entrar en efecto. Esto es realmente una aberración, que el país no se puede permitir estas licencias, y dice que no solamente podrá ser para los colegios oficiales, sino para los particulares. ¿Ustedes se imaginan eso? Que los particulares hacen lo que les da la gana
Ahora imagínense con esta licencia, esos niños y niñas con unos módulos que dice que van a recibir y que el tutor pues nada más le va a revisar que en el módulo, como si ese proceso de enseñanza-aprendizaje, esta pandemia no hubiese demostrado lo que venimos diciendo hace más de 100 años, ¿no? Que no puede haber proceso de enseñanza-aprendizaje sin la intervención del formador y la formadora, sin la intervención de los educadores. Entonces, quedó demostrado con esta pandemia, hasta en Holanda, Holanda, en Suecia, no sé, todos esos modelos sofisticados en Nueva Zelanda y tal, que decían, no, en algún momento podemos reemplazar al educador con un computador o con un robot, yo no sé con qué, que se tenían los japoneses y otros soñadores antes de la pandemia. Quedó demostrado que todas esas cosas eran totalmente lejanas a la comprensión humana, porque el ser humano, y vamos a ver las consecuencias de esta pandemia para terminar, de esa desconexión que han tenido nuestros estudiantes, no solo con la escuela, con el pasillo, con la escalera, con el patio, sí, pues también con los compañeros y las compañeras, con su docente. No estaba allí sentado sin tener una conexión, no solamente visual y verbal, emocional, integral, holística con esos estudiantes, que ahora quedó con esta pandemia absolutamente demostrado. Incluso en la educación superior, para que sepa que yo estoy en la educación superior hace un tiempo, y también quedó demostrado que este asunto de la virtualidad es un sueño de alguna gente que tienen un espíritu, digamos, contrario al espíritu humanista, que sigue siendo parte consustancial del ser humano, del hombre y la mujer en sociedad en este siglo XXI. Así que a mí me tocaba un poco ver esto desde el punto de vista sociológico y también, por supuesto, desde el punto de vista legalista. Aquí se está transgrediendo desde la Constitución, la Ley Orgánica de Educación y todo el cuerpo de leyes que regulan el derecho humano, porque es un derecho humano que tienen nuestras niñas y nuestros niños a la educación con pertinencia, con calidad y con cientificidad, que será imposible si se plantea que los niños y las niñas puedan desde su casa remotamente con un panfleto, con un documento impreso, adquirir lo que se tiene que adquirir en la escuela. Pero claro, no en cualquier escuela esta que se está planteando la ministra, que en un año y medio, la verdad que no sé por qué no renuncia o por qué todavía sigue ella en su cargo, yo lo digo públicamente, no ha tenido la capacidad en año y medio de resolver un asunto como lo es que todas las escuelas tuviesen desde esa comunidad educativa, con todas las partes involucradas, una educación de conexión que permitiera que los niños y niñas que pudieran ir a la escuela, bueno, recibieran las clases allí, y los que no pudieran, pero que tienen la capacidad, sus padres y madres, financiera para pagarle la data, lo pudieran recibir remotamente, además de las condiciones biosanitarias, etcétera, etcétera. Pero volver a la escuela sin conectividad, sin las condiciones biosanitarias, realmente, yo no sé, además de un crimen, realmente es una cosa totalmente irresponsable. Entonces, no sé, cualquier pregunta, consulta, estoy a la orden para absolver con mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Rebeca. Un placer, entonces, para la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, esta gran exposición que usted ha hecho. Definitivamente que estamos esperando, pues, a los compañeros que quieran participar, hacerle alguna pregunta a la licenciada o hacer algún comentario sobre el tema, pues lo pueden hacer en estos momentos o al final, pues, del foro. Así que, licenciada, en cuanto al tema de laboral, bueno,
¿Contribuye entonces esta ley a la precarización laboral del docente o de la profesión docente? Mira, por supuesto que sí, y esto también forma parte de esto que les vengo platicando desde mi inicio de intervención. Esto es un proyecto bien estructurado, estoy hablando hace más de 40 años, de un sector de nuestro país que piensa que la educación puede ser un negocio y que ahora, sobre todo en la última década, algunos sectores antinacionales de nuestro país que no respetan la identidad nacional, que no respetan la historia patria, que la desconocen, creen que estamos en el momento óptimo, no ahora con la pandemia, lo estoy hablando, hace una década atrás lo tienen planificado, que es el momento para una recolonización de nuestro país por parte de la potencia estadounidense, porque sienten que nosotros podemos perfectamente ser una colonia, un protectorado de los Estados Unidos. Miren, a toda esa gente que viene con esta planificación de destrucción del movimiento gremialista educativo de nuestro país, con la destrucción del movimiento sindical en nuestro país, de la destrucción del movimiento gremialista a nivel de los sectores, por ejemplo, de la salud y todos los demás sectores organizados, y que nos lo hemos permitido también. Todos hemos sido corresponsables de esta situación. En el fondo, son gente, son panameños y panameñas, lastimosamente, antipatriotas, que están dispuestos a darle la espalda a ese derecho inalienable que tiene nuestra sociedad de la construcción de nuestra nacionalidad y de nuestra independencia y soberanía total. Entonces, nada, están en ese proceso de recolonización y consideran que sectores como el de docentes, un sector muy fuerte de nuestro país, lo saben, es importante socavar sus cimientos, y que sí que lo han hecho y que lo han hecho muy bien, sobre todo en las dos últimas décadas, es decir, en las dos décadas de lo que va de este siglo, lo han hecho muy bien en función de todo este proyecto antinacional, y que lastimosamente nosotros, quizás por diferencias personales, particulares, no hemos precisado que estamos todos en peligro, todos estamos amenazados en nuestro proyecto nacional. Aquí hay una persona que tiene la mano levantada. Buenas tardes, profesora. La profesora Yajaira Vázquez, un saludo para usted y para mis compañeros organizadores de FETEP. Ahora mismo no abro la cámara porque acabo de llegar seguro, y usted se imagina cómo uno llega de allá. Más sale más cansado y enfermo que cuando va a buscar medicina. Buenas tardes también a todos los participantes, al profesor Henry, por supuesto. Profesora, escuchándole, y tengo que ser sincera y honesta con todos los participantes y con usted y con mi compañero, no me he sentado a leer con detenimiento de lo que se está hablando, y eso es un pecado. Y lo digo así porque en el que se estaba acabando el trimestre y no sacamos tiempo para cosas tan importantes como esta, y a bien me gustaría que los demás escribieran por lo menos en el chat cuánto le hemos leído como tal. Entonces, de lo que usted está hablando, de la copia de lo que es muchas cosas de afuera y sobre todo Estados Unidos, me acordé que en Prejardín suelen hacerlo allá. Entonces, mi pregunta en relación a todo esto que usted viene hablándonos y explicándonos, es precisamente si eso especifica los niveles, porque yo soy inglés y me pongo a pensar, y eso sí, enseño inglés como buena lingüista, pero no la cultura americana, me quedo con lo que debemos tener cada uno como nacionales, ¿verdad? Pero sí como una lengua comercial que nos enseña después a avanzar en ciertos ámbitos comerciales. Entonces, me pregunto si esto tiene una limitante o a primaria, secundaria, porque vienen entonces las especialidades. Y otra cosa que me llama mucho la atención, y conversé con el profesor Urriola de currículum acá de la normal, esto que yo le decía a él, que qué dolor me da que textos panameños no sean incluidos hoy en día. Tenemos tantos escritores de tiempo de 1903 para acá, escritores excelentes de cuentos, de narraciones, y cada vez nosotros mismos como profesores y coordinadores de la lengua de español en esta área,
no estemos utilizando los textos panameños. Eso solamente fue una reflexión que tuve con el curriculista, pues. Y sobre todo la pregunta va si esto tiene alguna limitante en los niveles o lo deja general también. Gracias, profesora, por estar con nosotros. Gracias a usted. Mire, en realidad la situación es muy compleja y es integral. Sí, no sé si hay otra pregunta o respondo a esta. ¿Cómo es la mecánica? No, es que eso olvidé levantar la mano, disculpen. Responda a esa, licenciada. Ahora le damos entonces a quién es José Eric. Le damos la oportunidad después de la respuesta, ¿ok? Vale. Mire, la verdad que la compañera hizo varias observaciones. Mira, no solo para el tema de la enseñanza de otro idioma, el inglés o cualquier otro. La Constitución de la República es muy clara en el acápite de educación. El Estado panameño está obligado a través de la escuela, de reproducir los principios y fundamentos de la identidad nacional, la filosofía de el ser panameño, y eso se hace en la escuela. Y mire, yo fui docente de francés en secundaria, en cuarto y quinto año, casi una década, porque también tengo la carrera de francés, y los libros de francés hablan de Francia. Nada, yo muy inteligentemente cuando me tocaba en el cuarto bimestre, bueno, después que era tercer trimestre de la civilización francesa, yo hablaba de la civilización francesa en función de la relación con Panamá, ¿verdad? Y con Panamá y con la América Latina y todo el coloniaje francés en el África, etcétera. Y bueno, uno lo que tiene que voltear la tortilla cuando uno está en la educación, porque lo que no se puede perder es el objetivo que dice la Constitución, que es la formación del pensamiento crítico y de la identidad nacional de ese niño, esa niña, es más, desde el parvulario hasta todos los niveles en la escuela. Entonces, no importa la materia, la matemática, lo que sea, lo que tiene que tener el educador y la educadora es que siempre esa identidad de utilizar, por ejemplo, para el inglés o como para cualquier otra materia, resaltar aquellos profesionales, maestros, educadores, maestras que hayan sido, hayan aportado material, ¿verdad? Que hoy puede ser parte de la bibliografía, aunque no sea oficial, usted la puede utilizar para eso, fortalecer el tema de la identidad nacional. Y eso en todas las materias. Nosotros tenemos gente que ha hecho cosas interesantes en matemática, en física y en todas las materias. Entonces, ya es un poco como rehacer. Yo recuerdo, miren, que cuando mi un paréntesis de 3 minutos, cuando mi madre murió hace un par de años y fuimos a arreglar un poco la casa de ella y encontré muchos libros de cuando estuvo ella en primaria y secundaria, ahora los tengo yo aquí en mi casa porque mis hermanos me lo heredaron a mí. Eso realmente es un tesoro. Mi madre estudió en la década del 60, 50, 60, su primaria y su secundaria, te miran esos textos. Y algunos incluso hasta de autores nacionales o de extranjeros que vinieron a radicarse en Panamá. El que ahora el Ministerio de Educación desconozca que nosotros tenemos historiadores y geógrafos y etcétera, profesionales en todas las disciplinas, y entonces insistan en tener un negocio cerrado con esas editoras colombianas o españolas, realmente es una falta de respeto a la identidad nacional, y nosotros se lo permitimos al Meduca que tenga ese negociado con esas editoriales, que además son pésimos, todos esos libros son una mediocridad al lado de esos libros que yo los tengo aquí, o sea, yo los tengo, no estoy hablando de algo que no tengo conocimiento de causa, para enseñar el español y las ciencias naturales, y una cosa formidable ahora, ni hablarlos de historia, una basura que le quieren hablar, por ejemplo, le quieren explicar a un estudiante sobre el significado de la invasión a Panamá del 20 de diciembre del 89 en 2 párrafos. Ellos realmente son unos irrespetuosos, esas editoras, pero lo hacen a propósito porque ellos saben que aquí nosotros no tenemos ningún tipo de amor propio y realmente
no reconocemos lo que hicieron nuestros abuelos y nuestras abuelas, ni nuestros padres, ni siquiera lo que hacemos nosotros. Y realmente, bueno, pues que dejamos que estas editoriales menosprecien nuestra identidad y toda nuestra historia. Miren, la verdad que este es el momento en que nosotros y nosotras tenemos que unirnos. Disculpen que se los diga, pero esto no se desdice ni se divorcia en lo absoluto del punto para el cual me invitaron aquí, que este proyecto de ley absurdo, de que ahora ni siquiera le vayan a reconocer esa cualidad que tiene la persona, hombre o mujer, que decidió esta profesión fundamental de la vida en sociedad, que es la de ser educador y educadora. Realmente nos faltan el respeto, este gobierno, esa ministra y todos esos 71 ignorantes diputados que aprobaron una cosa como esa. Entonces, muy, muy lamentable, y nosotros y nosotras simplemente, y ustedes disculpen que yo insista, yo soy feminista de esas que anda con el los y las, pero aprovecho a veces estas tribunas porque si nosotros que somos los formadores insistimos en invisibilizar a las mujeres, entonces no estamos haciendo bien la tarea. Aquí hay alguien que se llama José, no sé el orden, usted disculpe, el profesor Henry. Adelante, licenciada, adelante, no se preocupe, tiene usted toda la apertura para que pueda responderle al compañero Eric si iba a hacer una pregunta, ¿no? Solamente vamos a permitir esta y entonces pues vamos con el siguiente tema y al final entonces los compañeros que quieran seguir preguntando, pero agotamos los temas primero. Entonces, compañero Eric, si iba a hacer alguna pregunta, adelante. Sí, muy buenas tardes, compañero Henry, compañera Yadira, profesora Orobio. Miren, realmente esta es una cuestión, como dijo la compañera, bien estructurada. O sea, aquí mi opinión sobre este tema muy particular es que ellos quieren llevar a que la educación pública tenga un mayor agarre en lo que es la virtualidad para que las clases presenciales queden a largo plazo básicamente en los colegios particulares, ¿verdad? Eso porque ellos no han podido hacer que la educación particular esté, por ejemplo, pague los sueldos sueldos superiores a los de las públicas, como ocurre efectivamente en otros países, porque realmente el costo es demasiado elevado y ellos, pues, como buenos empresarios, quieren guardarse esas ganancias. ¿Cuál es el punto? Que en realidad proyectos de ley como este solamente van a estar enfocados en lo que es el sector público para que, como quien dice, el sector privado brille. Y tal y como lo dijo el otro señor, que cuidado con invertir mucho en la educación pública. Así que yo creo que la cosa va por ahí. Bueno, mira, Eric, sí, muy importante lo que dices, pero ojalá fuera solamente eso. No, la ley es clara, dice tanto para el sector público como para el privado. Pero mira, aquí lo que se busca, Eric, es depauperar el trabajo de los educadores, tanto en el sector público como en el sector privado. Segundo, como son unos incapaces y no pueden resolver el tema de la virtualidad en las escuelas, ni mucho menos la presencialidad. Si no lo hacían antes de la pandemia, ahora menos que tienen que tener metro y medio entre estudiante y estudiante, eso es absolutamente imposible, sobre todo en escuelas muy grandes, e incluso en pequeñas escuelas, es imposible. Somos realmente, en materia de educación, comprobadísimo un estado fracasado, ¿no? Y espérense, eso no solamente en el sector público. Hay colegios privados, eso sí se pueden llamar colegios o escuelas privados, que tampoco están en condiciones de recibir a los estudiantes porque eran pequeños cuartos, casi tipo habitación, en donde se daban clases. Y eso le llamaban salones. Y bueno, además aprobado por el Ministerio de Educación de todos los gobiernos. Entonces, en realidad es un asunto bien complejo, pero que, como vuelta y le reitero, además del tema de la identidad nacional y de la recolonización del país, está una cosa mucho más perversa, y que qué bueno que usted me lo acaba de recordar, que es la búsqueda de realmente
promover de vuelta una especie de cultura de ignorancia en las nuevas generaciones que permitan, bueno, esa sumisión de nuestro país a cualesquiera fenómenos imperialistas que se vayan a dar, se están dando y se vayan a dar en cualquier momento. Entonces, esto es muy peligroso, porque el querer una sociedad de vuelta a la caverna, ¿a quiénes le puede interesar? A gente que tiene una mente muy enferma y muy perversa. Y que, por cierto, tienen sus lacayos en la Asamblea de Diputados cuando aprueban una cosa como esta. Esto es bien delicado. Porque lo que nosotros sabemos, bueno, suerte que ya lo sabemos, pero estos realmente están atentando para que las nuevas generaciones, una buena parte de la nueva generación, se vea privado del conocimiento cuando se supone que estamos en el siglo XXI de la era del conocimiento. Nosotros vamos antinatura y anti todo, contrario al ritmo de la humanidad. Eso a gente muy perversa es la única que le puede interesar una cosa como esa. Bueno, agradecemos a la licenciada Rebeca Yanis Orobio. Muchísimas gracias, licenciada. Pedimos que se quede para el final. Claro. Vamos entonces a introducir el siguiente tema, compañero Alexander, sobre el proyecto de ley de reforma a la Ley Orgánica de Educación 47 del 1946. Adelante, compañero Hernández. Sí, no, buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Antes de entrar en ese tema, yo quería hacer algunos aportes en esto de la educación en casa, cosa que preocupa. Si antes se hablaba de escuelas de garaje, creo que este proyecto de ley va a dar vida a escuelas virtuales para brindar educación virtual. Es decir, que llegará el momento, como lo que se exige es tener una plataforma robusta con diferentes medios de comunicación, quizás no sea necesario tener una estructura para una escuela. Y eso para mí es un poco peligroso. En segundo lugar, si nos criticaban el año pasado y este año a los educadores porque decían que la educación virtual no tiene la calidad y nunca puede reemplazar la educación presencial, ¿cómo que entonces nos van a meter en medio de esta pandemia un proyecto de ley de educación virtual? Porque así era como lo tenían diseñado al inicio. En su artículo primero decía llevar la educación a casa de manera virtual. No sé si se dieron cuenta de que iban a entrar en una contradicción con lo que muchos sectores de la sociedad panameña estaban criticando, la virtualidad que dimos por necesidad de pandemia, que lo convirtieron entonces a través de diferentes modalidades de educación a distancia. Y para el nivel básico y para el nivel medio. Ese es el alcance que tiene este proyecto. Igualmente me parece peligroso porque pone el trabajo docente a nivel de cualquiera persona que haya tomado un curso 2x4 de metodología de la enseñanza o educación personalizada, ya puede reemplazar al docente en un proceso de enseñanza. Eso es muy, muy preocupante. Aparte de que se ha criticado de la virtualidad del hecho de que los estudiantes están urgidos a socializar, ¿qué es lo que ocurre en la educación presencial? Me pregunto yo, con este proyecto de educación virtual que quieren imponer, porque al final va a ser virtual, las otras modalidades no la van a utilizar, a mi juicio. ¿Dónde queda entonces la sociabilización que debe tener la persona en su formación para adecuarse a la sociedad en que está? Parece que eso también se les ha olvidado. Ahora, me preocupa, ya para entrar en materia, cuando se habla de modificar o de hacer cambios a la Ley Orgánica de Educación. Y mire, con respecto a este proyecto me preocupan algunas cosas. Uno, la velocidad con la cual fue aprobada. Se presentó en agosto del año pasado,
se prohijó en febrero de este año, e inmediatamente en marzo se le dio ya tercer debate. Está a la espera de la sanción presidencial, que ojalá el señor ilumine al señor Cortizo y la vete, porque sí puede tener visos de inconstitucionalidad. Me preocupa eso, la velocidad con la cual ha sido aprobada. Otro aspecto que me preocupa es la falta de consulta. Si esta es una ley que va a impactar a nivel nacional, ¿qué consulta, qué sectores fueron consultados? Leyendo la exposición de motivos, vimos que mencionan a tres personas con carácter unipersonal. Uno de ellos, el reconocido músico panameño Danilo Pérez, que sabemos que anda viajando por todo el mundo. Es decir, ¿dónde estaban los gremios de este país? ¿Cuándo se invitó a la Universidad Nacional? ¿Cuándo se invitó al Ministerio de Educación a la discusión de este proyecto de ley? Yo no conozco eso. Y el propio proyecto tampoco menciona quiénes estuvieron. Dice que estuvo la Comisión de Educación, pero también aparte de ella estuvo tres personas que daban fe de que la educación en casa era un proyecto positivo. Claro, puede ser para ellos. No sabemos qué tipo de vida llevan, pero este es un proyecto que a grandes rasgos se ve que no va a mejorar la educación de este país ni va dirigido a los grandes sectores de este país. Puede que vaya dirigido a un pequeño sector. Y si es así, entonces tenemos una asamblea que está legislando para sectores muy especiales. Y eso también es criticable, porque la asamblea, como le dijo la licenciada, tiene que tocar temas nacionales, no para sectores pudientes de este país. Nos parece entonces que eso preocupa. Pero la posibilidad de que nos aprueben leyes que desmejoren nuestra ley orgánica sin que a nosotros los actores de la educación tengamos ninguna participación, cuando se dice que la educación es un problema de todos y es una responsabilidad de todos. Si alguien cree que esa reforma, como dice la licenciada, que viene de muchos años, el deseo de tener una ley orgánica acomodada a los sectores poderosos de este país, este es un modelo, este es un ejemplo de que están dispuestos a hacerlo, de que tienen los medios con una asamblea como la que tenemos para introducir esos cambios a esa ley orgánica. Y ese, desde este foro, pues hacemos el llamado de atención a los colegas, a la dirigencia gremial, de que hay que estar muy atento cuando se presenten proyectos de esta naturaleza que quieran atacar, cambiar la ley orgánica. Sabemos que la ley requiere actualizaciones, no solamente la ley orgánica de educación, la ley salarial requiere también actualizaciones. El decreto 203 que regula el recurso humano requiere mejorar su articulado. Sin embargo, para nosotros no es el momento. No tenemos el equilibrio ni el poder y la fuerza para que en un momento de discusión en la Asamblea Nacional podamos consensuar una ley que mejore la calidad del sistema educativo nacional. La precarización docente se ha visto venir no ahora, tiene más de 25 o 30 años en el Ministerio de Educación. Y cuando hablo de precarización docente no me refiero únicamente, y debemos entender que no es solamente el personal que labora en el Ministerio de Educación, es todo el personal que forma el Magisterio Nacional, ya sea que trabaje en escuelas privadas, que son los más graves, como los que estamos en las escuelas públicas. Somos un solo sector magisterial, que por condiciones de estructura, pues unos están en la privada, otros en la pública, pero al final somos el mismo sector y debemos unir, trabajar mancomunadamente. Lo que le pase a los compañeros del sector privado, al final nos puede pasar a nosotros. Decíamos, el Panamá bilingüe introdujo cambios en la contratación de los docentes. Las escuelas multigrados, la teleeducación ha introducido precariedad en el trabajo docente de este país.
El decreto 600 precariza también el trabajo docente de este país. De manera que, a mi juicio, estamos pasando por una coyuntura de la cual tenemos que despertar. El docente, en su gran mayoría, no es consciente del peligro que tenemos en el momento actual con respecto a la profesión docente. Decía yo que este proyecto de ley, estudiar en casa, pues convierte al sector docente en cualquier profesional, que puede ser reemplazado por cualquiera persona en casa. Entonces, debemos estar atentos. Sabemos que requerimos hacer cambios en las leyes, pero no tenemos en este momento la fuerza para que las cosas salgan como convenga, no al sector de los docentes, sino como convenga al sector de las grandes mayorías de este país. En la escuela normal quieren introducir cambios y no estamos seguros de las intenciones de esos cambios que quieren introducir. El proyecto de ley de la licenciada Vallarino inicialmente habla de una institución superior para perfeccionamiento docente y hace mucho énfasis en perfeccionamiento docente. Cuando nosotros tenemos que hablar es de formación inicial de docentes. Aunque ellos después dicen que el perfeccionamiento incluye la formación inicial, bueno, habría que ver si eso es cierto. De manera que debemos estar atentos a ese anteproyecto, si es que llega a la Asamblea, para, como una sola fuerza, todos los educadores de este país, todos los gremios de este país, podamos hacer esfuerzo común y tratar de parar esas intenciones que tienen estos sectores políticos y económicos de tener un nuevo diseño de ley orgánica que introduzca el neoliberalismo en la educación. En el año 97, la Fundación del Trabajo diseñó un proyecto de ley orgánica, que ahí lo tienen archivado. Y en la huelga del 2008 nosotros logramos rescatar, introduciendo en ese proyecto figuras de privatización, crear un consejo para garantizar, dicen ellos, la evaluación y la calidad del sistema educativo panameño, de crear en las escuelas la junta de síndicos para contratar docentes. Cosas como esas están en ese proyecto de ley y está ahí archivado a la espera de que tengan la oportunidad de llevarlo a la Asamblea. Y no dudamos que habrá diputados en este momento esperando, quién sabe a cambio de qué, introducir ese proyecto de nueva ley orgánica para regir el sistema educativo panameño. Compañeros, en esta coyuntura de la pandemia, se van a querer, una vez termine esta pandemia, se van a querer hacer cambios al sistema educativo, supuestamente para mejorarlo, pero que pueden ser al final una pérdida para las grandes mayorías de este país. Sabemos quiénes están detrás de esas intenciones, pero tenemos entonces que hacer cosas como lo que estamos haciendo hoy aquí. Asistir a foros, a grupos de discusión, conferencias, donde nos puedan nutrir las personas que conocen un poco más de lo que está pasando debajo de la mesa. Porque no vaya a ser que un corto o mediano plazo nos saquen la tabla y cambie el sistema, no para mejor, pero sí para que algunos en este país llenen sus cajas registradoras con escuelas y la aparición de muchas escuelas particulares. Me parece a mí que de haber cambios en la ley orgánica irán dirigidas
a ese modelo neoliberal en la educación. Porque eso es lo que aspira a un sector de esta sociedad panameña, a que la educación sea vista como un servicio, no como un derecho. Y sabemos bien que no es la primera vez que se vaya a hacer. Ya ha habido intentos anteriormente, de gobiernos anteriores, de querer llevar adelante modalidades de neoliberal, de la educación neoliberal en este país. Se están dando ya los vouchers en este país a las escuelas particulares. Eso era algo que hace 10 años era impensable. Pero por ahí comienza la cosa. Muy bien lo ha dicho el profesor Jovanés. Nos ha abierto los ojos con respecto a esas intencionalidades de sectores poderosos de este país de querer privatizar la educación. Iniciando primero con un concepto de municipalización de la educación para luego pasar entonces a un concepto de privatización de la educación. Eso es algo que ya está aquí en países vecinos. ¿Por qué no lo van a implantar en Panamá? ¿Por qué no lo van a querer implantar en Panamá? Pero para eso tienen que cambiar la ley orgánica. Es necesario a ese sector poderoso cambiar la ley orgánica. Y bajo ese concepto, si hoy hablamos de precarización de la labor docente, no quiero pensar lo que vendrá si ellos logran imponer esos modelos neoliberales en educación en Panamá. Mire el modelo chileno. Los profesores perdieron su estabilidad. Y hoy día a un docente en Chile le cuesta jubilarse porque puede trabajar un año, dos años, pero luego se para por dos, tres años y no logra acumular las cuotas que requiere para su jubilación. Eso lo conversamos con un educador chileno hace muchos años. Allá las escuelas están privatizadas. Y en su momento ellos no le dieron la importancia. Pero ahora están viendo que tienen salarios más bajos, les cuesta más llegar a tener una jubilación y una educación sumamente cara. Mire que aquí en Panamá algunos dicen que la educación se invierte mucho. Ese sector poderoso dice que el Estado está gastando mucho en educación y que no se ven resultados. Ellos están atentos a que en algún momento ese presupuesto por el cual hemos luchado en los últimos años para llegar al 6% del Producto Interno Bruto no llegue, porque para ellos Panamá está invirtiendo mucho dinero en la educación del panameño. Y usted, que es docente, que está todo el día en la escuela, viéndola y viviendo y viendo las carencias que tienen esos planteles, usted sabe que el recurso que está dando el Estado no es suficiente. Es una educación que no le cuesta mucho al Estado panameño. No invierte lo que debe invertir. Yo aspiro a que si cambiamos la ley orgánica sea para subir ese porcentaje destinado al sistema educativo a un 10% por lo menos. Cuando estamos ahora en un 3.4 o 4%. Entonces, compañeros, si existe la posibilidad de que, tal como están las cosas, vengan cambios en la ley orgánica, y para eso debiéramos estar preparados y hacer la lucha que tenemos que hacer como docentes. Me llama la atención, sobre todo, el personal docente joven, que pareciera que no tienen una mística que tenía el docente de antes. Pero es que hemos visto cómo, pues, la formación de los docentes ha sido diferenciada en muchas instituciones del nivel superior. Salen con unos perfiles que, a nuestro juicio, en algunas universidades no llenan las expectativas de que espera la sociedad panameña. Entonces nos preocupa eso, pero yo diría que todavía tenemos una gran cantidad del sector educativo consciente de su condición de clase trabajadora que estará dispuesta a luchar por lo poco que nos queda. Y vamos a tener que hacerlo,
Este proyecto de ley, estudiar en casa, como dijo la licenciada Rebeca, pues a nuestro juicio es un retroceso, una involución en la educación del panameño. Y quizás pensando un poco más lejos, pudiera pensarse que una plataforma, un docente podrá darle clase a 1000 estudiantes, ahorrándose el Estado o la escuela privada una gran cantidad de salarios de docentes. Esa es una posibilidad. Alguien me decía que ya el otro año las escuelas no iban a existir de manera presencial, que todo iba a ser a través de las plataformas. Bueno, yo creo que dudo de que eso sea todavía así, pero no se descarta. Tal como están las cosas, lo que parece imposible hoy, quizás mañana ya sea posible, y no para mejorar, lamentablemente. Por esas cosas, entonces, creo que el llamado es que nos mantengamos en estado de alerta y al menor intento, ya sea de la Asamblea, del Ministerio de Educación o de cualquier sector de la vida nacional que quiera introducir cambios en la ley orgánica de educación, ahí tenemos que estar nosotros para defender lo poco que nos queda. Así que, compañeros, pues yo lo dejo ahí por lo pronto. Ha sido un placer compartir con ustedes algunas ideas. Y si hay alguna pregunta, pues estaríamos a nuestro. Gracias al compañero Alexander Hernández, pues por la ilustración en relación a la ley 47 orgánica de educación. Le pedimos a los compañeros en el chat, por favor, o levantar la mano para los que tengan comentarios o preguntas. Quiero presentar a la compañera Fulvia Raquel Ábrego, que es nuestra secretaria de comunicaciones. Compañera Fulvia Raquel Ábrego, adelante, bendiciones. Sí, muy buenas tardes. Tengan todos bienvenidos, ¿verdad?, a este foro organizado por la Federación de Educadores de la República de Panamá, FETEP. Continuando, también vamos a abrir un paréntesis para las preguntas, para todos los que tengan sus preguntas, vayan formulándolas para que después, posteriormente, pues nos las hagan llegar. Para seguir, ¿verdad?, con este foro, vamos a tener un conversatorio con la magíster doctora profesora Yadira Pino, dirigente magisterial de la FETE. Bienvenida, profesora Yadira, a este foro. Cómo no, muy buenas tardes, compañera Fulvia, y a todos los que en estos momentos pues, se encuentran en este espacio, un espacio que debe ser, pues, además de informarnos, para poder de alguna manera debatir sobre esto, lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestro país con respecto a la educación, porque quiero agradecer a la compañera, al profesor Alexander y a la licenciada Yanis Orobio por esta intervención que han tenido, una intervención importante, porque tenemos que reflexionar lo que está sucediendo en estos momentos. Realmente sabemos que hay una situación con respecto al tema del COVID, sí. Sin embargo, el gobierno ha estado gobernando, ha estado administrando, violentando una serie de garantías fundamentales a través de decretos. Y nada nos sorprendería que justo mientras estemos en nuestras casas con una educación a distancia y entornos virtuales, pues ellos hagan las reformas que requieren hacer para, de una vez por todas, quitarnos la estabilidad y la permanencia. Entonces, ellos han señalado temas muy importantes, algunos aspectos muy importantes. Yo voy a tratar de ver si puedo compartir pantalla, a ver si me permiten compartir pantalla para ilustrar con algunos conceptos que... A ver, no puedo... No se puede compartir pantalla, no sé si me permiten compartir pantalla... No me permiten compartir pantalla. Bien, la idea era señalar el tema de la flexibilización laboral. ¿Por qué? Porque dentro de los aspectos de flexibilidad laboral
está lo que es la formación y los perfiles. Por eso es importante prestar atención a lo que señalaba el profesor Alexander, y es que en nuestro país existen 17 perfiles, o sea que cada universidad, cada instituto tiene su propio perfil. Eso ya es un problema, porque cada quien está formando de acuerdo a cómo se le ocurre, o de acuerdo a lo que necesita, o de acuerdo a lo que el mercado requiere. También tenemos el tema de la pedagogía deshumanizante. Nosotros nos hemos convertido, las y los docentes nos hemos convertido en reproductores de un modelo económico que es deshumanizante y cada vez más individualista. También dentro de esta flexibilidad entra lo que es la negación de los derechos laborales, entre los cuales se encuentra la estabilidad y la permanencia que hizo mención el profesor Alexander. Y es que siempre se ha pensado, algunos compañeros han pensado, no, pero si es que ya yo tengo 30 años de permanencia y estabilidad, también no me la pueden quitar en estos momentos. Créanme que así mismo como nos quitaron las jubilaciones especiales, que no era porque fuéramos especiales, sino porque la profesión así lo requería, y hoy día así se ha demostrado, a pesar de que algunos renieguen y critiquen de que hay quienes se quedan en el sistema, los que se quedan en el sistema lo han hecho porque definitivamente no se puede vivir una vez se hace un promedio de los salarios, 7 mejores salarios de acuerdo a un programa, 10 mejores salarios de acuerdo al otro programa. Entonces el promedio de sueldo que queda no permite vivir a como las condiciones que se deben vivir de manera justa. Y está el tema de salud y seguridad ocupacional, que no lo han querido desarrollar en nuestro país a través de políticas públicas. No hay perfiles, no hay estándares. Entonces, mientras tenemos esta realidad, eso es flexibilidad. ¿Por qué es flexibilidad? Porque entre más perfiles haya de formación, más problemas hay con respecto al tema de una claridad de cómo llevar a cabo una educación. Menos coordinación hay entre las universidades y el Ministerio de Educación, porque no les interesa eso, les interesa que simplemente seamos reproductores del sistema. Y dentro de la precarización de la educación, entonces tenemos lo que es las condiciones de educabilidad, entre los cuales se encuentran algunos aspectos que mencionaban tanto Yanis Orobio como el profesor Alexander, el tema de inversión, el tema de funcionamiento. Si no hay la adecuada inversión, definitivamente que el funcionamiento de las estructuras llamadas centros educativos no va a ser la mejor. También está el tema del mantenimiento. Al no darse lo que es la inversión, por supuesto que estos edificios están cediendo. Hace más de 50 años que no se construyen centros educativos, y que en los últimos 10 años los centros educativos que se construyeron, los monstruos que costaron entre 10 y 14 millones de dólares, eso es insostenible. Y ustedes, yo creo que pueden recordar las protestas que hubo en China, Taiwán, casi al segundo o tercer año. Se aguantaron un primer año, pero luego los padres desde el mismo centro educativo estuvieron haciendo pues sus protestas, protestas que quizás no fueron tan visibles, porque precisamente hay un control del Ministerio de Educación en torno pues a las administraciones, porque en estas escuelas se utilizó el laboratorio del 920, que logramos en la huelga que hicimos en el 2013, logramos que no se generalizara este sistema administrativo y también de control de admisión y control y evaluación de lo que es el personal docente. ¿Qué se hizo entonces? Se individualizó con estos centros educativos, estos monstruos de sistemas educativos que se construyeron. Allí hay un modelo de administración, hay un perfil y hay un modo de selección para los que administran y para los que imparten el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esto también pasa por el tema de currículum, y pues definitivamente que con las reformas que se han dado en los últimos 20, 30 años, esto es lo que ha profundizado, pues es que no tengamos una educación de calidad. Tenemos estudiantes que están saliendo con una formación y un conocimiento fragmentado. Por eso es que nosotros escuchamos a una Cámara de Comercio o a la PEDE en sus momentos, a sus representantes máximos, señalar, primero, que no se está formando con lo que se necesita, las
características que se necesita a la juventud para el mercado, lo que necesita el mercado. Y segundo, que ellos están planteando, si no hemos logrado el 6%, por lo menos, que es lo que establece la ley, es decir, que puede hacer más, incluso lo poquito que han estado invirtiendo, que está entre el 2, 2.5%, para el sector privado es mucho, y por eso es que han señalado que no se puede pensar y no se puede llevar a la calidad de la educación pública, que ellos entienden pública como la educación oficial, pero la educación toda es pública, sino que se divide en particular y oficial. Pero cuando ellos pues se refieren a la pública, se están prácticamente refiriendo es a la oficial, que esto, los estándares y que las inversiones pues, y la calidad no se puede elevar. Entonces, precisamente porque es un negocio, la educación, el sistema, en la educación particular. Entonces, en cuanto a las condiciones laborales, cuando también señalamos lo que es la precarización, están todas estas reformas que se han dado a través de decretos a través de los cuales se crean programas como Panamá Bilingüe, decretos como la jornada extendida, todo eso es precarización tanto de la educación como de la condición laboral, porque no se dan las inversiones que se requieren para que esto funcione. Entonces viene el tema que uno de las instituciones del Estado que tiene la mayor planilla es educación, y ellos, ese es un dolor de cabeza que quieren reducir. Por eso se también hizo un laboratorio con Panamá Bilingüe, cómo se llegó a estos nombramientos, se hizo un laboratorio también con las telebásicas, las premedias y las medias multigrado, estos tipos de nombramientos de docentes, personas que han pasado por una formación docente, pero que al final son nombrados como administrativos. Entonces, al final tenemos contrataciones, y si se fijan, las contrataciones se han dado en estos modelos de educación no regular, pero dentro de la educación regular a través de lo que es la materia del inglés, la materia de inglés. Entonces, aparte de eso, ¿cómo hablar de una precarización laboral? Bueno, en la pandemia, si antes había, ahora en la pandemia se ha dado una recarga laboral. Han surgido conflictos laborales. Y todo esto en un desconocimiento de lo que existe, lo poco que existe en ley, y lo que debiera generarse como una realidad, que es la pandemia, y debieron haberse hecho ajustes. Entonces, todo esto se lo mencionamos, ¿por qué? ¿Por qué recarga laboral? Bueno, porque estamos atendiendo a los estudiantes sin un horario fijo realmente, los tenemos que atender a cualquier hora, porque tenemos aumentos de matrículas y allí nos han incorporado a esta matrícula. Aparte de eso, algunos han combinado materias y esto, aparte de eso, también está el tema de los conflictos laborales como aplicación de ausencias por no asistir a reuniones, es decir, toda una serie de discrecionalidad en cómo manejar la relación laboral patrono-docente. Entonces, esto es una situación que realmente tiene que preocuparnos mientras o a la par existe pues una cantidad de mesas, articulaciones de gremios o de dirigencias gremiales que se están sentando todos los días con la ministra de Educación. Sin embargo, vemos que va avanzando el tema de la flexibilización laboral y de la precarización de la educación y también de las condiciones laborales de la profesión docente. Entonces, tiene que preocuparnos porque este anuncio del presidente de la Asamblea, iniciando, hace este anuncio de una revisión de la ley orgánica, la ley 47 orgánica de educación, para reformarla. A la vez vemos una serie de anuncios ya proyectos como y leyes como la que ya pues se estuvo atendiendo en este espacio de la ley en casa, de la educación en casa, así como leyes de la formación universitaria, la formación internacional universitaria, así como toda una serie de materias que han aprobado a través de la Asamblea, cuando eso no es materia de la Asamblea, bien, lo señalaba también Yanis Orobio,
que hay materias que están decidiendo que no deben tratarse allí porque se requiere de un consenso de participación ciudadana y se está haciendo. Todo esto es un indicativo, compañeros y compañeras, de que efectivamente hay toda una intención de seguir avanzando. Entonces, somos nosotros los que tenemos que preocuparnos por estar alerta frente a esto, porque en definitiva, con la dirigencia que tenemos sentados en esas mesas, no hay un paradero en todas estas reformas. Así que es nuestro mensaje final en estos señalamientos que hemos hecho. Lamentablemente, pues no pude compartir la pantalla, pero sí era mi intención que vieran estos elementos, porque en definitiva eso es lo que se avecina. Y yo no creo que la pandemia vayan a esperar a que termine la pandemia. En realidad, porque yo considero que ellos, precisamente este escenario de que estemos dando clase en la casa a través de esta modalidad a distancia y entornos virtuales, es muy favorable, porque en la medida en que se llaman a participación de algunos eventos y no se hace, de algunas actividades, y no se hace, no se da participación, eso es un termómetro para el gobierno, es decir, este es el momento para aprobar todas las reformas que podamos aportar, y en esa vía, pues no habrá un cuerpo que haga resistencia, un cuerpo docente me refiero. Entonces, yo sí creo, sí considero que es necesario que nosotros volvamos a los centros educativos y desde allí denunciemos las condiciones de los centros educativos, denunciemos la irresponsabilidad de la ministra y llamemos a los padres y se forme todo un movimiento desde los centros educativos para parar esta avalancha que viene de reformas y todas las decisiones que están tomando en esta pandemia. Pues ya también eliminaron la obligatoriedad de que se tomaran las temperaturas y vemos que así se va eliminando todo y aquí no hay COVID y aquí pues no hay enfermedades de cáncer, enfermedades crónicas, no hay atención para estos pacientes y seguirán muriendo más personas, más que de COVID, de precisamente la no atención a la población. Entonces eso es el escenario que tenemos, así que urge que estemos alerta, que estemos pendientes, que pasemos la voz y que no permitamos que este tipo de proyectos se lleven adelante. Gracias. Sí, muchísimas gracias, profesora Yadira, por su excelente participación en este foro. Queremos agradecer a la doctora Rebeca Yanis Orobio, al profesor Alexander Hernández, por sus grandes conocimientos que hoy compartieron con todo este selecto público, todos estos docentes que nos acompañan en esta tarde. Entramos, compañeros, en la sesión de preguntas y respuestas que los panelistas pues van a responder. Así que si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues este es el momento. Ya tenemos una manito alzada por la profesora Yajaira Vázquez. Bienvenida, profesora Yajaira Vázquez. Muchas gracias nuevamente y gracias a la profesora Yajaira, al profesor Alexander, a manera de comentar y que nos ahonden en su opinión argumentativa sobre todo. Me pongo a pensar que leí que el Ministerio de Educación le bajaron el presupuesto en 20 y tantos de millones y se lo subieron a la Asamblea. Entonces, estos mismos millones que quitaron de un lado lo pasaron al otro. Entonces, me pongo a comparar, bajan un presupuesto de tantos millones, las escuelas no están arregladas, le están dejando al Comité de Bioseguridad la responsabilidad si abren o no las escuelas. ¿Con qué fondos, si están bajando el presupuesto del ministerio, no han depositado FESE, no han arreglado la escuela como mencioné, y ahora viene este proyecto con esta flexibilización donde se pasa por encima una preparación académica de muchos años, que incluso estamos casi todos, me atrevo a decir que un 97% de los educadores estamos con niveles más allá de lo que es normal, también a nivel pedagógico universitario? Entonces, todo es una, si nos ponemos a hacer un cuadro comparativo, yo veo que hay cosas que dicen de que quieren que la educación salga adelante, la estrella estrellada, porque tengo menos presupuesto, no tengo FESE, tengo las responsabilidades, si abren o no la escuela, en un comité de COVID, de bioseguridad, sin el debido presupuesto para mantener las escuelas, con los requerimientos que se mencionan, incluso los científicos Maruja
y aquí el Ministerio de MINSA acortan la distancia entre los estudiantes. Entonces, son tantas cosas que se me vienen a la cabeza a raíz de la discusión de este foro que me gustaría escuchar de ustedes, de reafirmarnos para precisamente, como mencionaba el profesor Alexander, accionar esa mente crítica y revolucionaria, entendiendo revolución como algo, es un cambio para mejorar, ¿verdad? No para empeorar. De que nos están quitando todo, pero nos están dejando en las manos del Comité de Bioseguridad, que son docentes y directivos de la escuela los responsables. Ya Maruja se lavó las manos. Entonces, todas estas cosas me vienen a la cabeza, como poner uno al lado del otro y darnos cuenta de que todo está amarrándose para que quede en las manos de los educadores, pero si sale mal, también es culpa de nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Yajaira. Si alguno de los presentes, de los panelistas, le puede responder a la compañera. Sí. Bueno, yo sí escuché que el presupuesto destinado a educación en el presupuesto del 2022, creo que eran 1.770 y pico de millones de dólares. No he escuchado de que es menor que el del año pasado, pero si en efecto eso fuera cierto, lo que nos quedaría a nosotros es demandar ese presupuesto por ilegal. ¿Por qué? Porque la ley orgánica establece que cada año el presupuesto del Ministerio de Educación, destinado a educación, no puede ser menor que el del año anterior. Eso lo establece la ley orgánica. De manera que si eso fuera cierto, tendríamos que poner una demanda de ilegalidad con respecto a ese presupuesto del 2022. Es lo que pudiera decir. Muchísimas gracias, profesor Alexander. Tenemos otra pregunta por la profesora Bélgica Bonilla, que también nos levantó la mano. Bienvenida, profesora Bélgica. Sí, bienvenida, profesora Bélgica. ¿Puede abrirle el micrófono? Yo agregaría, mientras la compañera pues esto está en el ejercicio de su derecho a hacer la pregunta, agregaría lo que dice el profesor Alexander, es que en efecto aquí, por eso se están blindando, por eso es el tema de esto, hacer que las notas y todas las decisiones, todos los documentos donde hay decisiones desde el gabinete, sean confidenciales de aquí a 10 años, precisamente porque hay una intención, y es que el poco dinero que se pueda, o el dinero que está entrando al Fisco Nacional, que está entrando a las arcas, se está utilizando para todo menos para la inversión que se requiere. Entonces, si ustedes observan también, hay contrataciones que se están generando, está el tema de la mina en estos momentos, al darse el fallo de la Corte Suprema de Justicia, y hay que renovar pues este contrato, entonces definitivamente que estos aspectos van a ser manejados o manipulados por el gobierno para que ese dinero no entre a las arcas o que se utilice para otra cosa. Lo cierto es que en la medida en que va pasando el tiempo, quieren justificar la reducción de planilla y reducción también de la inversión en torno al tema de que no hay los suficientes impuestos que se estén cobrando a raíz de la pandemia. Entonces, todo esto tiene una relación en cómo ellos han ido reduciendo esto, y habrá un momento en que van a firmemente accionar con respecto al tema de la planilla. Créanme que va a ser así, compañero, por eso es que tenemos que precisamente poner la barba en remojo, como se dice en términos populares. Por eso es que tenemos que considerar que en algún momento vamos a ser tocados. Hasta ahora no. Hasta ahora han sido tocados los que fueron nombrados este año y no le adjudicaron en su sueldo la compensación de difícil condición laboral porque no estaban allá. Esa fue la justificación. Pero eso es una violación según la ley de política salarial, porque desde el momento que usted es nombrado en un lugar de esto, a usted automáticamente se le tiene que dar esta compensación. Además que la pandemia
las restricciones y todo lo demás, este tema de la educación a distancia está siendo transitoria, y ellos están buscando la forma de ya generalizar lo que es la presencialidad. Entonces, lo que han hecho es violentar la ley, y hasta ahora esos docentes, más los que no le han pagado desde el inicio del año a la fecha, esos han sufrido. Quizás nosotros no, porque nos han pagado, pero eso no quiere decir, compañeros y compañeras, que este gobierno o el que venga, porque este está haciendo todos los pininos, está preparando el escenario precisamente para eso. De eso se trata la flexibilidad laboral y la precarización de la educación y de la profesión docente, en que eso que conseguimos y que nos costó en las calles, lo vamos a perder. Y de una manera que ni cuenta nos vamos a dar, precisamente porque estos son los escenarios ideales para hacer esos cambios. Así que por allí va ese tema de la reducción, esto, si es que fue así, efectivamente, lo escuchamos, lo vimos en las redes, 28 millones reducidos al presupuesto de educación. Mire, a mí sí me gustaría agregar solo un aspecto para esta reflexión que hizo la compañera y que tanto Alexander como Yadira le han de alguna manera respondido a la compañera. Sí, el tema de los 28 millones yo también lo leí, pero no es, lastimosamente, profesor, como bien lo señala usted, lo advierte, no es frente al presupuesto del año anterior, sino frente al presupuesto presentado por el MEDUCA para este año. Se ha reducido lo que se estaba solicitando, que por supuesto siempre es mayor al año anterior. Entonces, claro, ellos se cuidan de no caer en estos temas, estos tecnicismos que le llamamos, y están reduciendo a la expectativa del próximo año, pero una expectativa que todos sabemos, todos los que estamos aquí, los que no están también, que se corresponde a unas nuevas necesidades que tiene este Ministerio de Educación, como lo tienen todos los ministerios de educación del mundo, frente a esta situación inédita que se presentó en la pandemia, y que por supuesto dejó al descubierto todas las debilidades que tenían los sistemas educativos en el mundo, y el nuestro, pues absolutamente todas las debilidades inimaginables. Y por tanto, como bien lo dijo el compañero Alexander en una de sus intervenciones, ese 6% que venimos exigiendo hace tanto tiempo los sectores educadores, no es por el gusto que se viene exigiendo, sino porque es un mínimo de requerimiento. De hecho, hay países serios en el mundo que trabajan en materia de educación con un 17%, 18% del Producto Interno Bruto. Esos son gente, digo, esos son estados nacionales que entienden para qué la educación. Nosotros hablamos de un miserable 6% que nunca va a llegar, como bien lo dijo Alexander, yo coincido totalmente con él, porque no les interesa que esa materia tan importante como es educación tenga un presupuesto en donde no solamente los educadores se vean fortalecidos y el gremialismo de los educadores se vea fortalecido, sino, vuelvo y le reitero, el objeto y sujeto de la educación es la población, son los niños, niñas y adolescentes, y la verdad que nos interesa, digo, perdón, les interesa a ellos el ostracismo otra vez, la ignorancia otra vez en nuestras futuras generaciones para hacer y deshacer, es decir, para que no estén conscientes de todo lo que estamos nosotros en este momento, como bien lo ha dicho Yadira, y vuelta y lo dice Yadira, estamos perdiendo derechos ciudadanos, estamos perdiendo garantías, y estamos, sobre todo la pandemia, y estamos perdiendo, no en este gobierno, en los distintos gobiernos que se han sucedido post invasión, hemos ido perdiendo parte de las riquezas de nuestro país, se lo hemos ido concediendo a los gobiernos, tío, los gobiernos se lo han tomado, pero ¿para quiénes? Para los dueños de las riquezas, que quieren más de las riquezas del pueblo, y nosotros la verdad que se lo hemos ido concediendo poco a poco. Ahorita están muchos proyectos realmente muy, muy serios que dejarían en una situación muy delicada económicamente, es decir, en indefensión a nuestro país, no solamente el recurso hídrico, el tema de la explotación minera, el tema de esa nueva concesión por 25 años más
a los puertos, que no le beneficia en nada al país, y así nos vamos en una infinidad de situaciones en las que el país, como país, y por tanto el pueblo, que no hay pueblos, digo, no hay país sin pueblo, sin nación, somos los que perdemos, y los ricos de aquí, en contubernio con los ricos foráneos que andan por allí, son los que se van a beneficiar de esto. Entonces, el sector educativo es preocupante para esos sectores que están interesados en terminar de destruir lo que sea que hay en este país, que sí que hay todavía. Recuerden que el África de hoy no está hoy como está, porque no se haya trabajado. Trabajaron durísimo las colonias europeas para el África que se tiene hoy. Explotaron, pero hasta la saciedad, pues todas las riquezas y todo lo que podían allá en esos territorios. Y ahora realmente hay algunos países como el nuestro, con gente antinacional, que son los que están en esa asamblea de diputados, que son los que dirigen el ejecutivo de nuestro país, que además en contubernio con los que nombran allá en el órgano judicial, definen estos tumbos por los que vamos en todos los ámbitos. Miren, en el sector agropecuario, la gente no tiene idea lo que anda haciendo el MIDA calladito, haciendo desastre con el sector agropecuario, y nadie habla de eso, porque claro, cada uno está en lo suyo. Pero el tema nacional, que es de todos, que la educación debería ser de todos y no solo de nosotros los educadores, nos tienen realmente divididos. Entonces, es muy serio, muy complejo lo que nos viene. Y en el tema de educación, ellos están interesados realmente en que no se vuelvan a las clases. Olvídense de que quieren que vuelvan. Lo que dice Yadira es correcto. La idea es que no volvamos a las aulas de clase, porque así se mantiene el movimiento gremial desarticulado. Así de sencillo. Y de paso, el objetivo más importante, que es la instauración de vuelta de toda una andamiaje de ignorancia y nuevo coloniaje con las futuras generaciones, esto no está incierne, gente, esto ya está en proceso. Entonces, bueno, la gente dirá, bueno, ya mis hijos ya están grandes, pero ¿y los que tienen hijos chiquitos, qué pasó? O sea, realmente es muy delicado en el momento en el que nos encontramos, en el momento en que estamos perdiendo nuestro derecho y se lo estamos dejando. Mira, realmente ya nosotros, así como Chile, que dijo basta ya, tenemos que realmente plantearnos si ya estamos en el momento del basta ya. Como los chilenos y las chilenas, y decir, mira, aquí no hay otra cosa, no hay vuelta de página, aquí solo hay un camino, que es la constituyente, y la constituyente, como lo dice la teoría constitucional, la constituyente del pueblo, como lo dice el artículo 2 de nuestra constitución, que no es la militarista, todas las constituciones desde 1904 a la fecha dicen que el poder público solo emana del pueblo, y por tanto, el constituyente, ese poder del pueblo, es un poder originario. Esa locura que se inventaron en el 314 es una locura, una aberración jurídica y constitucional que solo existe en Panamá. Entonces, sí, es verdad, yo la verdad que los convido, porque aquí o nos salvamos todos, nos morimos todos. Como dice Yadira, nos vamos a morir de lo que sea, de taquicardia o de los riñones o de presión alta o de lo que sea. Porque, bueno, así como colapsó la educación, el sistema sanitario evidentemente también estaba cojeando y colapsó con esta pandemia. Y válgame, señor, ahora no vamos a morir de cualquier cosa. Entonces, sí que bueno que ustedes han tenido este conversatorio hoy. Este espero que no sea el último. Y nada, aquí tenemos que ponernos todas y todos de acuerdo para ir a donde tengamos que ir a reclamar lo que tenemos que reclamar. Muchísimas gracias, doctora Rebeca. Si hay alguna otra pregunta de los participantes, si no hay ninguna otra interrogante, vamos a darle el pase a los panelistas de este foro para que se despidan, y agradeciéndole a todos y todas en esta tarde por su participación y por los conocimientos adquiridos en este foro.
Vamos a despedirnos. Profesor Alexander Hernández. Sí, bueno, agradecer a la PTEP por la invitación que nos han hecho y saber, me place saber que hay personal docente interesado en la coyuntura actual y que se está preparando para hacer frente a los retos que se nos vienen encima durante la pandemia y después de la pandemia. Ha sido un placer compartir con la licenciada Rebeca. Gracias a los compañeros que dirigen la PTEP y estamos a la orden para cuando se desee nuevamente hacer cualquier conversatorio, pues estamos a la orden. Que tengan buenas tardes todos. Muchísimas gracias, profesor. Doctora Rebeca, para que se despida. Bueno, gracias, gracias, pero no tengo el título todavía. Eso cuesta muy caro, mi estimada. Pero la verdad que no se necesita. Los conocimientos están allí al alcance y pues nos los tomamos por asalto. Entonces, mira, muchísimas gracias por la invitación. Sin duda, tenemos un reto por delante como sociedad, como país. Hombres y mujeres estamos obligados a rescatar, como lo hicieron nuestros abuelos y abuelas en momentos importantes de la construcción del Estado Nacional, aquella gesta heroica de enero del 64, cuando decidimos también construir nuestra Normal de Santiago, cuando decidimos hacer nuestra Universidad de Panamá. Nosotros tenemos todo un camino recorrido y que ahora nos toca en esta generación pues hacer nuestra cuota de sacrificio y invito no solamente a los docentes a que depongamos posturas y posiciones y vayamos por la unidad, por una unidad que sea honesta, que sea sincera, por el rescate de la educación y por el rescate del país, que aquí lo que se está hundiendo es absolutamente todo, porque no tenemos idea con esta deuda que estamos teniendo hoy hacia dónde vamos cuesta abajo, pero sí que vamos cuesta abajo, eso lo tenemos que tener claro, y ver cómo podemos de alguna manera incidir desde donde estemos, desde nuestro pequeño espacio, para hacer alguna conexión con ese otro, esa otra parte fundamental de este proceso que son los estudiantes, y que evidentemente políticamente hace más de 20 años, se decidió, hace 30 años, se decidió que debía realmente descabezarse el movimiento estudiantil en secundaria y ahora estamos viendo las consecuencias de ello. Pero creo que es el momento porque sienten, han de sentir, lo están sintiendo, esa necesidad de que se le está arrebatando su derecho a la educación. A ver si fomentamos en los estudiantes, aquellos que podamos identificar, estas niñas y niños que siempre tienen algún perfil, identificarles y ayudar para desde su propia naturaleza de ellos, a través de la virtualidad, si no se puede presencial, que se genere un movimiento estudiantil que coadyuve al esfuerzo de nosotros los docentes por rescatar la educación y de paso, como la historia panameña, yo no sé otra historia, la verdad que nosotros somos muy sui generis, ha sido el movimiento estudiantil realmente un gran motor, no solamente del tema de la soberanía y de la construcción del Estado Nacional, sino del pensamiento y de las formas ideológicas desde 1903, e incluso antes, vayamos al siglo XIX, es en este seno de los educadores y los estudiantes, desde donde ha surgido absolutamente todo desde el siglo XIX. Entonces, nada, adelante y tomemos la bandera, no sé si lo decía ya alguien aquí, y hay que seguir adelante. Lo que no podemos es desfallecer y abandonar la lucha, no muy por el contrario. Así que felicidades a los que organizaron esto y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora, porque usted tiene, verdad, muchos conocimientos. También vamos a darle la despedida a la profesora magíster también, Yadira Pino. Bueno, a mí me queda solo eso, estar al mensaje de que debemos estar alerta, de que debemos estar pendientes,
Y realmente el hacer la lucha va a depender de cada uno de nosotras y nosotros. No podemos esperar que otros luchen por nosotros o que hagan la lucha por nosotros. Cada uno y cada una de nosotras, nosotros somos pues importantes para poder definir esta situación que cada día se hace mucho, mucho más delicada, mucho más complicada. Y la intención aquí es llevarnos a lo menor de nuestra profesión, y precisamente para que no tengamos, digamos, ese ánimo, no tengamos ese vigor, no tengamos esa energía para hacerle frente a estas situaciones que se están dando de precarización y flexibilización. La pandemia ha sido ideal, un laboratorio ideal, para esto, tener ellos un termómetro de cómo pueden controlarnos, de qué cosas pueden hacer para que de esa manera se pueda avanzar en la privatización de la educación. Así que me queda eso, que estén alerta, que estén pendientes a cualquier actividad que se realice, cualquier acción, cualquier evento, y que de esa manera podamos hacerle frente. Pero sigo reiterando, el escenario ideal es nuestro centro educativo junto a los padres de familia para poder hacerle frente a todas estas reformas que se nos vienen encima. Muchísimas gracias, profesora Yadira.